Aquí tenemos una enorme pared monolítica creada de una sola pieza con conglomerado que puede tener unos 12 metros, Sergio, de largo. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Fijaros el bloque superior que tenemos aquí, que reposa en los dos laterales. Aquí en la izquierda y aquí en la derecha, en las dos paredes. Esto es increíble. La espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Es esa arquitectura metafórica que te pone a prueba psicológica. Porque todo parece que va a caer encima de tu cabeza. Pero hoy no va a caer. Es la sensación del inframundo. Sí, te somete a esta tensión psicológica. Está creada para eso, ¿no? Está creado para pasar miedo, así que a quien le gusta el miedo, aquí tiene miedo. El infierno se halla aquí, en el interior, bajo la tierra. Y el cielo, evidentemente, se halla en el plano superior. Que precisamente la otra salida de este templo te lleva al cielo, ¿no? Porque te lleva Sí, prácticamente a la parte superior del sí. templo. Se trata de un recorrido verdaderamente iniciático. Podéis observar el relleno entre esta pared monolítica y este bloque superior. Observad. Esto es innegable, es irrefutable. Por ello, No deja de ser lo mismo, Eliseo, que hemos mostrado en el pasillo anterior, pero con bloques más grandes, es ¿no? que se trata del mismo opus y la misma obra que encontramos en todos los templos de la montaña de Montserrat, y no únicamente en Montserrat, sino en todos los lugares del mundo. Fíjate qué Tetris y qué equilibrio aquí de... Bueno, esta es una proeza, una Sí, auténtica mira, proeza ven aquí, por favor, ven. de la Ven aquí. ingeniería estructural. Fíjate, mira. Porque esto es bárbaro, esto. Fíjate en esta de aquí arriba. Y todo lo que le sigue. Para aquí, que está formando como una columna y todo. Que son las que te someten a prueba psicológica. Sí. Y mira aquí arriba ya, lo que hay ahí arriba. Mira la techumbre. Cómo está montada. Poniéndote a prueba. Es un espectáculo. ¿Lo veis cómo se trata de un relleno artificial? Por lo tanto, ¿quién está viendo fantasías? ¿Nosotros o los arqueólogos? Observad, ¿quién está viendo fantasías? ¿Nosotros o los arqueólogos? Es imposible que se pueda tratar de un derrumbe, porque si se tratara de un derrumbe, ¿qué lógica tiene encontrar todo este relleno? Encontramos este enorme bloque y no se trata de ningún derrumbe. ¿De qué se trata? Se trata de un altar, de un elemento litúrgico. Este bloque tranquilamente puede pesar 400 toneladas, ¿eh? Bueno, es que mirar O sea, aquí tiene y unas ahora dimensiones fijaros por debajo alucinantes. lo grande que es, mirar, mirar. Ahora lo vamos a ver El otro lado. desde el otro lado. Porque hay que decir que al otro lado de este gran bloque y de esta pared se encuentra otra sala, ¿no, Eliseo? Sí. Grietas de origen estructural. Estas grietas son la consecuencia de la gran carga axial a la que está sometida esta pared monolítica. Pues el bloque que hemos mostrado
si veis, continúa a este otro lado de la pared para que veáis las dimensiones increíbles del bloque. Mira, aquí hay otro relleno, Sergio. Evidencias demoledoras. Que provocan que los arqueólogos se asusten. Claro, los arqueólogos ven esto, Sergio, y ya no vienen. ¿Cómo van a venir y van a negar que existe una mano inteligente detrás de esta estructura? ¿Quién puede negarlo? Que este conjunto de templos prehistóricos no forma parte de ninguna carta arqueológica, porque ellos te dicen no. Dicen, estáis equivocados, veis fantasías. Únicamente se trata de rocas erosionadas. Pues no. No, 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 no. Sois vosotros los que estáis viendo fantasías. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto no es una fantasía. Esto se llama arquitectura. Mirad, aquí está el pasillo por el que hemos accedido a este lugar. El altar, todo lo que he mostrado antes. Y aquí accedemos a esta otra sala. Observa las dimensiones de esta pared monolítica que debe tener unos 12 metros de larga. Observa las dimensiones, y Sergio casi mide 2 metros de altura. Esto puede llegar a tener en su parte superior 3 metros o más. O más, Sergio, más. Tú ya mides casi 2 metros, esto tiene... pues 4 metros. 4 o 5 metros de alto en este punto. Aquí es un poco más alta y todo. Y el encaje, mira el encaje aquí que bien se ve, Sergio. El encaje de la pared vertical con la horizontal que muestra este bloque superior. Nada que envidiar a los muros incas. Esto es alta tecnología, que nadie lo cuestione. Esto no está hecho con fuerza bruta. Igual que este módulo encajado aquí, con la cabeza orientada a la derecha, y así incluso tiene una piedra justo donde coincidiría el ojo. ¿Este? Sí, también pueden ser dos ojos, este, ¿eh? O este. Sí, y está mirando aquí de frente, justo entras. ¿Sabes que tiene forma de grifo? Sí. Y mira, no tiene forma si... zoomorfa. Vamos a seguir mostrando el gran error que están cometiendo los arqueólogos. Y ya no se trata del gran error que han cometido, porque yo también caí en ese error en la medida que yo también fui adoctrinado con este paradigma de los millones de años, de los derrumbes, de la erosión. Pero tenemos que seguir adelante, y ya lo he dicho antes, todo paradigma establecido tiene una caducidad limitada en el tiempo. Por lo tanto, señores arqueólogos, sean valientes. Sean valientes, porque vamos a hacer un bien a la ciencia de la arqueología y a la humanidad. No tengan ningún miedo, señores arqueólogos, porque la realidad no se puede cuestionar. Lo que sí podemos cuestionar es todo su sistema de creencias, porque su sistema de creencias no se ajusta a la realidad. La realidad es esta. Como ves, todo está calzado, todo está rellenado para dar soporte a toda esta mega estructura, porque estamos hablando de una mega estructura megalítica. No veas aquí, la que han montado. Tremendo montaje. Mira lo que sostiene. Esto sí, no, es un desconchón. Mira esta cuña, Sergio, ¿dónde se encuentra? Sí, sí, bueno, es que si te vienes aquí ya a la parte central, ya lo vas a ver todo de una manera espectacular. Porque lo que hay aquí no tiene nombre. Este es el arte monumental de la civilización madre.
Y aquí tenemos el Sancta Sanctorum de este templo. La cámara más sagrada. Y ahora vais a ver porque se trata de la cámara más sagrada. Pedazo menhir, Sergio. Sí. Impresionante. Mira qué cúpula han formado aquí. Fíjate cómo está. Una apoyada. Sí. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. En la sí. otra, en la otra. Mira, mira. Mira los encajes entre estas piedras. Sí. Y el menhir. El menhir está aquí. Sí, pero vamos a mostrar el. Vamos a mostrar el encaje. ¿Lo veis? ¿Cómo se trata de? Además de ser un menhir, está cumpliendo, como tú dices bien siempre, una función estructural, arquitectónica, ¿no? Aquí está cumpliendo la función de puntal de soporte. Mira, Eliseo. Mira este otro bloque. Fíjate el encaje otra vez aquí. Sí. Como siempre. Mira, aquí el relleno. Mira el relleno aquí que mira, bien mira, se ve. Mira cómo apoya ahí también. ¿Ves que apoya claro, los bloques? Claro. Ahí dentro apoya este bloque. Y este otro bloque, inmenso, por cierto, apoya perfectamente aquí. Y mira lo que tenemos encima del bloque. Y no se derrumba. No se derrumba nada aquí, ya lo estamos viendo. Si no, estaríamos ya muertos, ¿no, Eliseo? ¿Cuántas veces hemos entrado aquí? Estaríamos en el más allá. Y esta es la pared, ¿eh? Fijaros que, qué pedazo pared monolítica. Y hasta 6 metros de alta tiene, Sergio. Fíjate en este punto, desde abajo, mira. Mira lo mismo ahí, mira esa piedra. Mira el montaje, es que esto no se puede caer de montaña abajo, ¿no? Y quedarse así. ¿Tú qué crees, Eliseo? Yo lo que creo que... ¿Esto se ha hecho solo o es una casualidad de la naturaleza? Yo lo que creo, sin ninguna duda... que existe un orden en el caos. Y como existe un orden en el caos, los arqueólogos se han equivocado. Cuidado, cuidado. No, está todo bien. No muevas mucho que entonces vamos a tener que poner a prueba esta arquitectura. Yo confío en ella, mira. Fíjate. ¿Lo ves? De nuevo. Mira esto. Está todo perfectamente colocado. Así es. Si esto fuera un desprendimiento que hubiera quedado suelto, ahora mismo, al andar por aquí encima, se movería todo. Claro. Pero sin embargo, está todo perfectamente asentado. ¿Tú por qué crees que los arqueólogos no dan la cara? Porque tienen las de perder. Y lo saben. Y no quieren quedar en ridículo. Mira, mira. Eliseo, el otro apoyo. Y el otro. Mira lo que conforma. Mira. El apoyo que hemos mostrado claro. antes, junto con este, está clarísimo. Aquí lo tenéis. Está clarísimo. Este apoyo junto con ese también. Y aquí dentro, allí hay unas losas impresionantes en el suelo. ¿Tú por qué crees que se han escondido los arqueólogos? Porque ninguno se atreve a dar la cara. Es decir, el primero que acepte la autenticidad de este descubrimiento será crucificado, Sergio. Sí, más que porque no lo vean, yo creo que es por lo que implica. Es porque tienen miedo a decir la verdad. Tienen miedo a reconocer que se han equivocado. Pero... cuando hablamos de ciencia se trata de eso, Sergio. Es decir, si hemos cometido un error, pues vamos a reconocerlo y a seguir adelante. Y como he comentado antes, se halla el recinto más sagrado de este templo, el Sancta Sanctorum. Y ahora lo vamos a demostrar. Y al igual que sucede en muchas construcciones de la antigüedad, existe una vinculación directa con el inframundo. Aquí tenemos el pozo simbólico que comunica con el inframundo. Lo vamos a mostrar ahora.
¿No os imagináis? Bueno, si os podéis imaginar la magnitud de estos bloques, pero si estuvierais aquí, de verdad que os quedaríais impresionados de la magnitud de estos bloques. A ver, toma, Eliseo. ¿Lo quieres mostrar? Sí. Sigue. Sigue. Este es el... Esta es la conexión simbólica con el inframundo. Y sigue, y sigue, y sigue. A ver, vamos a tirar una piedra ahí. No, no, si se ve bien, Sergio, ahora lo verás. No lo hemos visto otros días porque no teníamos la luz. ¿Lo ves hasta dónde llega? No, no, esta, sí. Esta. Mira, mira dónde llega. ¿Y eso no va al mismo sitio? Ese. No, este va a otro sitio. Bueno, puede ser. ¿Lo estás viendo? Sí. Es un paso muy, muy estrecho. Es un paso de muerte. Es que eso está hondo, mira. Hay 10 metros, ¿eh? Hasta... ¿Tú crees tanto? Sí. ¿Y sabes dónde te deja? Debajo del pasillo de corredor. O sea que debajo del pasillo de corredor está hueco. ¿Tiene otro acceso? No, lo dudo. No, no, no. ¿Comunica? No, 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 no. No conocemos nada, ¿no? Por esa zona. Estamos hablando de algo nuevo. Pero esto es muy, muy técnico y peligroso. ¿Qué es lo que tiró el Efren aquí? No, Efren tanteó este punto. ¿Lo ves? Oye, cómo cambia todo, con esta luz. Sí, cambia todo, como que no nos habíamos dado cuenta que teníamos otro acceso aquí. Tú te habías metido aquí también, ¿no? Sí, pero no... Pero no habías visto este agujero. No, no lo habíamos visto porque nos faltaba luz. Y ahora es cuando lo pero vemos. Pero tú comprendes el peligro que había en ese momento, sin darte cuenta. Señores arqueólogos, por mucho que ustedes intenten vender la película que yo veo fantasías y que todo esto es una mera o simple casualidad de la naturaleza, ustedes van a perder la batalla.